Une honetan, bueno, azken 15 egunetan ikuste, bueno, izan ditugula berri txar batzuk, eta hori ez dago izkutatzerik, baina zentzu horretan esan behar dizuet, industria inguruan dagoen talde osoa, arduratuta bai, baina okupatuta dagola, ia 24 orduak egunean. Okupatuta zertan, bi zentzu garrantzitsuetan. Alde batetikan, enpresa zailtasunetan dauden enpresa guztiekin, baino bereziki, azken egunotan ezagutu dituguna konkursora joan direnak, langilekin eta beraien ordezkari diren komiteekin. Zertarako, pixko bat adierazteko gure ekimena nondik nora dihoazen, beraiekin konpartitzeko eta noski beraien ekarpenak, ardurak eta esan behar duten guztia entzuteko. Hori edalako gure bete beharra. Eta bigarrenikan, berezike lehiaketan sartu diran enpresa horietarako, inbersoreak, inbersore industrialak bilatzen, enpresa horiek alik eta etorkizun egokiena izan dezaten. Beti egiten dugun moduan. Beraz, bi zentzu horiek egunean talde osoa hor dago. Baina aldi berean esan beharra dago zailtasunak zailtasun, euskal industria orokorrean ez dagoela krisian. Hau da, euskal industria azten ari da. Bere etorkizuna bermatuta dago. Baina horrek ez du esan nahi horrelako kasuak ez ditugunik izango. Orain eta agian aurrerago ere. Zer naiz eta egoera onera egin eta egoera onenean ere beti izaten dira enpresak gauza desberdinen gatikan zailtasunetan daudenak. Horregatikan Jaurlaritzak bi gauza egiten ditu. Noski, zailtasunetan dauden enpresak egunean beraiekin egon eta beraiei irtenbideak bilatzen lagundu. Eta beste alde batetikan, gaur egon geran bezala, epe luzerako eta etorkizunerako politikak martxan jartzen. Hau da, politika industrialak beti bi ardatzoiek izaten ditu, bata beste baino garrantzitsuagoa ez da eta biak atenditzen ditugu. Eta kasunetan ikuste dut, seriotasunez eta zuhurtasunez, guztiok, eragile guztiok, bai enpresariak, bai administrazioak, bai eragile sozialak, ibili behar degula gure erantzukizuna bakoitzak bere hartuz, eta guztiok irtenbide baten bila. Baina berriro diot seriotasunez, zuhurtasunez, eta adieraziz orokorrean gure industriak etorkizuna duela ez, momentu honetan egoera honean dagoela, baina beti izango ditugula horrelako kasuak, eta benetan baztertu behar ditugula eta lagundu egin behar ditugula. Bueno, comentaba que bueno, en los últimos 15 días hemos ido conociendo que algunas de las empresas que estábamos ya monitorizando desde hacía tiempo pues han ido a una situación peor y eso no se puede ocultar. Realmente tenemos empresas en dificultades y en serias dificultades y en ese sentido desde el departamento y sobre todo desde la parte de industria, desde las personas que trabajan en industria, todos y cada uno de los días estamos actuando desde dos puntos de vista que siempre trabajamos pero que los quiero señalar. Por una parte, en contacto directo con los representantes de los trabajadores, con los comités de empresa de las diferentes empresas en la peor de las situaciones, pero también con otros que se encuentran en situaciones de incertidumbre. ¿Para qué? Pues para transmitirles cuáles son nuestras actuaciones, en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo, recoger y compartir con ellos cuáles son sus preocupaciones y determinar cuáles son los próximos pasos que vamos a ir dando cada uno de nosotros. Y por otra parte, en el caso de las empresas que se encuentran en concurso, que son, vamos a decir, las que más acuciante necesitan una solución, buscando unos inversores industriales que permitan que esa actividad pueda continuar y que los empleos se puedan mantener de la mejor manera posible. Por tanto, desde dos puntos de vista, con los trabajadores y en la búsqueda de una solución, buscando inversores, que son la forma en la que lo hacemos siempre. Pero sí tengo que señalar que en estos momentos, con esas empresas que están en una situación de concurso y en las que necesitan una solución más rápida, aunque siempre se suele demorar, son con las que más intensamente se está trabajando desde el equipo. Por tanto, preocupados y muy ocupados en esa tarea. Y señalar que, si bien es cierto que existen empresas en dificultades, desde luego la industria vasca no está en crisis, la industria vasca está creciendo, tiene buenas perspectivas, los contratos se están consiguiendo, estamos observando día a día que además la confianza empresarial va creciendo, pero que aún así, en situaciones también de mayor bonanza, siempre vamos a tener alguna empresa que esté en dificultades y la tenemos que atender. Por tanto, la política industrial del Gobierno siempre trata de compaginar esos dos aspectos. El atender a las urgencias, a las situaciones complejas, a las empresas en dificultades, sin olvidar que
la mirada de largo plazo, que lo importante pues son, bueno, pues actuaciones quizá como la que tenemos hoy, de mirar qué va a ser Euskadi en un futuro próximo, hacia dónde tenemos que ir, y ninguno de los dos pilares es más importante que el otro. Los dos los tenemos que trabajar, atender a las urgencias y mirar a largo plazo y hacia lo importante. Y desde luego en este caso lo que cada uno de los actores de este país, institucionales, empresariales, agentes sociales, tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad, con rigor, para buscar la mejor de las soluciones a esas situaciones urgentes y también para ponernos en posición de mirar al futuro y decir qué va a ser este país a futuro. Es decir, que lo urgente de unas determinadas soluciones y unas complejidades y unas situaciones, desde luego, personales y de trabajadores que no podemos obviar y que tenemos que tratar con mucho cuidado, no nos hagan olvidar que el conjunto del sector industrial avanza, mejora y tenemos que contribuir para que además esté bien posicionado, sea eficiente, sea competitivo y se produzcan el menor número de casos de estas características. Zailtasunetan dauden enpresa hoien inguruan akzionista berri batzuren aukera mai gainean jarri dute, bueno, aipatu dute hobeto esan da hainbat langile batzordet, zerbait aurreratzeko moduan zara? Bueno, nik uste dut hori egunean lan egiten degula, baina ez nuke aurreratu nahi bat dagoen, bi dauden, zazpi dauden. Gure helburua da alik eta esango genuke aukera desberdin nahiko izatea, ba, lehiaketan daudenak, administradore konkursalak izateko aukera erabakitzeko zein izango den ba, aukerarik eta onena. Eta horretan ari gera guztietan, batzuetan azkarragoa agertuko dira, eta beste batzuetan, pixko bat gehiago kostatzen da, baina hori egiten dugu beti, eta nik uste dut ikusi dala gainea krisian zehar, direla hainbat enpresa egoera eta egoera horretara iritsi ondoren, gero kapazak izan gerala, inbersorea bilatu eta aurrera ateratzeko, eta kasu honetan ere, zuhurtasunez jokatuz eta konpartituz nion bezala bai langilekin eta bai administradore konkursalakin inbersore berriak eta aukera berriak ea bilatzen dugu hortikan ertetzeko modua. Baina nik uste dut orain tokatzen zaigula lan egitea, ez da egun batetik besteko bestera bilatuko deun irtenbide bat, eta horretan lan egingo dugu etengabe. Sindicatos y algunos partidos políticos como Podemos y H. Bildu han puesto en entredicho la política industrial vasca. De hecho, han pedido llevar al Parlamento. ¿Qué tiene que decir? Bueno, nosotros en este momento la política industrial del Gobierno está bastante clara, lo ha estado en los últimos años y no solo en los últimos años, en los últimos cuatro de la pasada legislatura, sino que Euskadi ha tenido una política industrial bien sustentada en los últimos 30-35 años. Y también les adelanto que el próximo martes llevamos a Consejo de Gobierno un plan de industria que atiende precisamente los dos pilares que les decía. Por una parte, esas empresas que se encuentran en crisis y, por otra parte, atendiendo a iniciativas más de carácter estratégico que nos permitan mirar a largo plazo, teniendo en consideración la tecnología que todos ellos requieren, las innovaciones no tecnológicas en gestión de personas, en formación, que es un eje muy importante que ha aparecido en esta política industrial y que quizá no aparecía en otros años como un eje vertebrador, y las condiciones de contorno que tenemos que dar para que eso sea una realidad, desde empezando por el precio de la energía hasta la cantidad de suelo que podemos poner y todas las medidas de acompañamiento que tenemos, atendiendo además a la internacionalización. Ese plan de industria, desde luego, una vez aprobado por el Gobierno vasco, en su Consejo de Gobierno, será remitido a Parlamento, como siempre lo es, y allí además se celebra en la comisión, vamos a decir, una sesión extraordinaria en la cual se analiza ese plan y hay posibilidades de introducir propuestas de resolución y mejoras, y desde luego estamos abiertos a poder trabajar cualquier mejora que se pueda introducir y cualquier otra actuación. Que haya discrepancias en cuanto a cuál es el modelo económico y cuál es la política industrial, lo entiendo, pero política industrial existe y ha existido siempre. Otra cosa es que ciertos sectores no la compartan, y lo entiendo en ese sentido, cada uno desde su posición política, los partidos políticos, evidentemente, si no todos seríamos uno, tienen sus opciones, pero la existencia de una política industrial es innegable. EH Bilduk eta Podemosek esan dute, Jaurlaritzaren politika industriala ahituta dagoela, eta parlamentuan premiaz hitz egitea horren inguruan eskatu dute, zer duzu esateko? Esan dudan bezala, talde politiko desberdinak eredu ekonomiko desberdina dugu. Eta ez da berria, aurreko legealdian ere behin baino gehiotan hitz egin da legebiltzarrean horretaz, norberak eta talde bakoitzak bere politika industriala du. Horrek ez du esan nahi, ez dagoenikan politika industriala, existitzen da, existituko da, eta
badago gaina, aipatzen duen bezala, datorren astean onartuko da gure plana, eta aukera izango du legebiltzarrak ere ekarpenak egiteko, eta hortikan aurrera, arazo puntual batzuk garrantzitsuak izanik eta lehen aipatu den bezala ba, atenditu beharrekoak izanikan eta hori da gure helburua, horrek ez du esan nahi orokorrean gure industria gaizki dagoenikan, are gutxiago industria aziz doa eta ez bakarrekan hori baizik eta enpresarien konfiantza eta enpresen konfiantza aziz doa. Horrek esan nahi du, ba, nola bait ez da gure politika bakarrekan, baina gure politikak ere laguntzen du. Eta horren adierazle izango dira, ba, hainbat eta hainbat gauza, baina esango nuke enpresa kanpotar bat ona etortzen danean bere industria sartzera, bere produkzioa sartzera, esan nahi du, badagoela zerbait. Eta oraintzen bertan entzun dugu, ba, energia eolikoaren inguruan, ba, nola bait gure enpresak badutela zerbait garrantzitsua. Beraz, ba bueno, guztion artean egiten daan politika bat da, instituzioek bai, baino enpresak ere bai, eta dion bezala eredu ekonomiko desberdinak, baino ekarpenak egiteko aukera dago eta bueno, pues izango dira eta onak direnean noski onartuko dira eta legebiltzarrak izango du bere aukera. Consejera, dentro de esas empresas en situación de riesgo o con más problemas, hoy hemos conocido que el inversor asturiano que está interesado en invertir en la naval parece que ha contactado con un fondo de inversión y se ha comprometido a respetar los plazos y hacerlo. ¿Cómo tiene algo que decir? ¿Es una buena noticia dentro de estos días que estamos conociendo? Bueno, yo creo que la situación de la naval tiene es una situación claroscura, vamos a decir. Por una parte, recordarán ustedes, hace unos años estábamos hablando de que no había contratos, no había barcos y estábamos preocupados. No es esa hoy la situación, hay contratos, hay barcos. Sin embargo, bueno, pues la situación financiera y la situación accionaria se ha complicado mucho. Bueno, llevamos trabajando sin descanso en este proyecto con los actuales accionistas y también con esta potencial solución durante mucho tiempo y lo que decía también el pasado viernes. Sé que andamos muy apretados de tiempo, pero este tipo de circunstancias bueno, pues suelen ser de estas características. A veces no acertamos a comprender cómo en un momento que parece que bueno, pues que se acaba el tiempo, pues todavía aparece un poco más de tiempo. Vamos a tratar de continuar trabajando, buscando no solo ese inversor, sino la financiación necesaria para que los buques que están contratados se terminen y se terminen en buenas condiciones, para que demos el suficiente confort a esos armadores que en este momento tienen esos contratos. Y yo creo que en eso estamos trabajando y vamos a continuar haciéndolo con la suficiente precaución porque todavía nos queda trabajo intenso, les queda trabajo intenso a los accionistas y a la hipotética solución, a la parte financiadora y a los armadores. Pero desde luego el Gobierno va a continuar siendo un apoyo que entendemos que en algunas ocasiones puede ser fundamental para que se encuentre esa solución, pero que tampoco es de un día para otro. Y en ocasiones nos parece que se acaba y sin embargo, se vuelven a abrir oportunidades. Bueno, vamos a trabajar porque sea una realidad. Lo importante es que la naval continúe con su trabajo. Es una industria relevante, no solo por el número de trabajadores directos, sino por toda la actividad indirecta que genera. Y desde luego vamos a estar ahí 100% por conseguir buscar esa salida a una empresa relevante del país.